Ya pues, vivo, vivo. Póngalo encima si no quiere que se moje. Igualito, y... Esto debe ser. Jefe. Estoy oyendo. ¿Quién vive? Teniente Víctor Monfili, pelotón de funcionamiento. Prenda la luz. Miranda, jefe de carceleros Miranda. Mala hora, ¿verdad? Hace un frío maldito. Tenemos todo listo. El director en persona hizo los arreglos. ¡Vamos! Un momento. Ábranlo.
vacío, señor. ¿A dónde lo llevan? Pueden usar el retén. Por acá. Todo quieto, sargento. Todo quieto. ¿Cómo no fue así todas las noches? Es que mañana he muerto. Un cabrón menos. Aguanten aquí. Voy a chequear. ¿Aló? Puesto 4 sin novedad. Lovera sin novedad. No, señor Dreyfus. Sí, señor Dreyfus. Ya. ¿Y qué tal se ve ahora? Aquí deberán ponerse. No, no, falta otra hilera de sacos a la derecha, Dreyfus. ¿Ya vieron al director? ¡Más sacos a la derecha! Oiga, Dreyfus, no hay cómo fallar, ¿eh? Habrán pedazos a la primera, señor director. ¿Trajeron la mesa para el juez instructor? Sí, señor. ¿Dónde la ponemos? Allí, a la izquierda. Seis pasos del pelotón. ¡La mesa! ¡A la izquierda! ¡A seis pasos del pelotón! El señor juez levantará un acta y no quiero que falte nada, Dreyfus. ¿Lo recuerda usted? Sí, señor. Lapicero, tinta y lámpara. ¿Necesitará siempre la lámpara, señor? Claro, pues hijo. Se fusila la luz del nuevo día. Eso es, póngala ahí. Derecho, derecho. Ahora la silla. ¿Y los invitados, señor? ¿Qué le parece aquí? El pelotón lo va a estorbar, señor. Entonces acá, ¿qué le parece? Mejor ni en platea, señor. A ver, estas sillas.
Señor director. ¿Sí? Llaman por radio. ¿Quién es? El señor director de prisiones. Llegó el pelotón de fusilamiento, señor director. Voy. Dreyfus. Sí, señor. No olvide las tarjetitas. No, señor. Los directores en el mejor lugar. A Dreyfus. No olvide de pintar la raya para el pelotón. No, señor. Aquí el director de la prisión, Echenique Cambio. Buenas noches, señor Echenique. Habla Tenorio. De parte del doctor Salcedo, quiere saber si hay lugar para más invitados. Cambio. Son funcionarios. Cambio. Escuche, señor Echenique. Uno es recomendado del señor ministro y el otro es su amigo, el director general de culto. El señor Salcedo desea saber si hay inconveniente. Cambio. No, claro que no. Oiga, Tenorio, ¿a qué hora embarcan? Aquí todo está listo. Repito, todo está listo. Solo esperamos el amanecer. Cambio. Estamos casi completos, señor Echenique. Saldremos en una hora. El capellán viajará de madrugada. Cambio. Comprendido, Tenorio. Los espera un buen agasajo, ¿eh? Saludos a todos. Cambio y fuera. ¿Falta mucho, amorcito? Un rato. Ojalá no falte hielo. Te dije que lo pidieras al puesto, pero te has olvidado. Oye, serviremos la comida tarde, ¿no te parece? Digo yo, ¿no? Porque si no, ¿qué van a hacer tanto rato? ¿Amor, me escuchas? Sí, amor. Ay, estas flores están horribles. Mejor las voy a cambiar. Con este frío, será mejor dejar el chupe para después. Claro, es tu opinión. Pero lo que no cambio por nada a estas alturas es el menú. Huele bien. Ya puedes echarle los chopos. Elegiste el momento a cargo de Daniel Santos. Confío en él. ¿Y la lechuga? ¿No sabes que la papa la huancaína se sirve con lechuga? ¡Ay, hijo! Le voy a acusar a mi marido, ¿ah? Aunque ella se sirve con lechuga. Ay, qué tal, ¿no? No, amor. Son unos animales en la panadería. ¿Te acuerdas cuando hicieron chicharrón y lechón, amor? Ajá. ¿Estás preocupado, amor? Uh-huh. A ver. Huele rico. Vendrán altos funcionarios, el director general de prisiones, el director general de justicia, gente de arriba. Eso está importante, teniente. ¿No quiere un trago? No, gracias. ¿Y ya lo aislaron? Ve la luz esa de enfrente. ¿Y cómo se porta? Tranquilo. No habla con nadie. Debe hacer la sangre fría. Quisiera verlo. Bien. Ahí lo tiene.
¿Necesitas algo? ¿Quieres que te traigan algo? Falta mucho. Usted me va a matar, ¿no? Te va a fusilar un pelotón. Siéntate, 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 te he dicho. No sé qué le ha pasado, mi capitán. Teniente Centinela, teniente. Pase. Toque a su casa. Póngase cómodo. Siéntese. ¿Un roncito? Sí, gracias. Salud, teniente. Salud. El tipo es un síndico, ¿eh? No se deje confundir. Con esto degenerado yo no gastaría balas, carajo. Salud, teniente. ¿Tiene usted hijos? No hay derecho, carajo. ¿Sabe cuántos niños entre violados y muertos hubo este año? Creo que 9. 12. 12 criaturas. ¿Y cuántos monstruos hay presos? 1. Si me dejaran, yo solucionaba el problema. ¿Sabe cómo? Hacía una gran redada de maricones. Les amarraba una buena piedra en las patas y lo fondeaba detrás de la isla. Sin ceremonias, sin periodistas, sin invitados, sin cojudeces. ¿Un poquito más? No, no, gracias. Voy a ver a mis hombres. Más atrás. El director general de justicia. Así, vaya, vaya. Voy. Esto es un circo. Será mejor que se apure. Es el director general de justicia. Doctor, ¿puede usted bajar? Buenas noches, señor director. Buenas. Por acá. Ese es el juez. No, no, es foto el monstruo, foto el monstruo. A ver, foto a ver. Monstruo. Mira. ¿Qué cuesta? Foto el monstruo, foto el monstruo. Foto el monstruo.
qué escándalo, doctor. Oye, la gente, parece partido de fútbol. Un acierto, fusilarlo en la isla. Efectivamente. Abordamos, esperamos en el tiempo. ¿Qué le habrá pasado al juez? Los señores. Es el director general de justicia y el director general de prisiones. Adelante. ¿Y el señor? Es el inspector de cárceles, viene conmigo. ¿Podemos abordar? Disculpen, adelante. Suba, pase. Gracias, gracias. Yo le ayudaré, doctor. Déjeme nomás, tenor. Llegó el juez, señor director. Métanos en la cabina, no se nos vaya a resfriar. Buenas noches, doctor Tarrillo. Adelante. Caramba, juez. Casi nos quedamos sin fusilamiento por su culpa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tuve que levantar un cadáver. Le ruego disculparme. Siéntese. Gracias. Espero que no fuese otra criatura. No. Un suicida que bebió Folidol. Tendrá que viajar afuera a Minaya. Aquí no hay sitio. Este escribano es una verdadera peste. La verdad, doctor, es que estamos sobrecargados de trabajo. Hasta 300 procesos en 15 días para un solo juez es demasiado, doctor. Ingeniero Naranjo. Caballero. Legista, doctor Justa. Mucho gusto, doctor. Me siento. Doctor Salcedo, buenas noches. Inspector Muñante. El doctor Olazaba. Encantado, inspector. Vidal, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Tendrán que hacerme sí. Encantado, siéntese usted. ¿Es largo el viaje? Casi media hora. Inspector Muñante, le presento al director general de culto. El doctor Hurtado. Juez Tarrillo. El doctor Vidal. Mucho gusto. Encantado. ¿Usted no es el mismo juez que demostró la culpabilidad del monstruo? Sí, doctor, así es. Hombre, entonces mañana, gracias a usted, tendremos un día de escarmiento nacional. Y dígame, ¿esta racha de violaciones de niños es algo nuevo? ¿O es que antes estos asuntos no se hacían públicos? Cada semana desaparecen niños. Así que usted cree en el escarmiento. Bueno, si yo fuera un monstruo estaría bien asustado. Gran monstruo sería usted. Ya lo imagino persiguiendo monaguillos. ¿Y qué es de la vida de Chenique? ¿Siempre vive con la niña esa? ¿Con Techi? Sí, pues. Lo que pasa es que el hombre no se decide a casarse. Techi, ¿no? Tuvo su época la mujer. ¿Usted la llegó a ver, doctor? No. Yo una vez, pero hace años. Antes de que llegara el mambo. Con el mambo fue que se hizo famosa. ¿Qué tal Echenique, no? Se la recogió de un cabaret y listos. Armado el hombre. Y sin vergüenza. Porque querer hacer pasar
por señora de la casa a una bailarina. ¿Y? ¿Quién es el hombrecito que está ahí afuera? El del maletín es mi escribano. No, no, el otro. El padre del niñito Noriega. El ministro pidió que lo trajeran. ¿Qué lee, Vidal? ¿No me va a decir que un libro piadoso? Sí. Permiso. Cuidado, juez, no se vaya a caer. El mar está picado. Doctor. ¿Qué pasa ahora, Minaya? Me acabo de dar cuenta que falta una firma en uno de los testimonios. ¿Cómo una firma? ¿No se fijó cuando todos firmaron? Pero, carajo. ¿Qué piensa usted, Minaya? ¿Dónde tiene metida la cabeza aún? No sé cómo pasó, doctor, de verdad. Al regreso lo voy a firmar ahí mismo. No es tan grave. Total, antes o después. Somos representantes del aparato judicial, Minaya. Con esto no se puede jugar a irresponsables ni hacer las cosas a la diabla. En fin, ya veremos cómo lo arreglamos. Vaya. Pues, ¿no quiere algo para calentar el cuerpo? Buenas, García. ¿Alguna novedad? Nada, sargento. Oye, deja nomás. Ya llegué. Están tranquilitos. Ni se mueven. Basura. Vamos a mirar. Abra. Nada. Segundo piso. Bomba. Tercer piso. ¡Remus maricón! Escucha. Se cagan de miedo. A ver si encuentro carajo ese rosquete. ¡Cierra un mes en la lobera! Oye, mire estos cochinos. Dice el director que los va a fondear. Vamos a tirar a la roca todos los roquetes. Cuesta lo que las balas, maricones. Vamos a caparlos a todos, carajo. Que duerman quietecitos. Esta noche quemamos a uno por orden de la Corte Suprema. Pero aquí no necesito permiso de nadie para quemar a la chusma. Así que van a estarse quietecitos mientras le damos vuelta al monstruo. Abriendo.
echemos palos, señor Dreyfus. Déjalo que se diviertan. Mañana se quedan sin desayuno. Tanto bamboleo. Eso le pasa a todo el mundo. Ahora, con un trago en la casa de Chenique, se sentirá mejor. Vamos, vamos, pase usted. Qué humedad tan fastidiosa. Siento los pulmones pura agua. Un frío terrible. Los procesos asmáticos se complican en esta época. Hay que tener mucho cuidado. Oiga, Doc, acá el juez está mareado y siente náuseas. ¿No tiene usted algo para eso? Ah, caramba. No se me había ocurrido. A lo mejor en la casa de Chenique tienen alguna pastilla. O denle una copa de champán. Sí, eso es bueno para el mareo. Usted de lo que recetan remedios caros, doctor. Dudo que tenga champán. Están en su casa. A Naranjo ya lo conoces. Ingeniero Naranjo, qué gusto de verlo. Permiso. Adelante. Señora, mi respeto, como siempre a sus pies. Qué gusto de estar en su casa. Si quieres, puedes quedarte. Nomás háblale a mi marido. Tenorio, ¿me presentas a los caballeros? El doctor Hurtado. Es un placer, señor. Médico legista. Un placer. Adelante, doctor. El inspector Muñante. Mucho gusto, buenas noches, adelante. El escribano, ¿cómo era que se llamaba usted? Minaya, Clemente Minaya. Buenas noches, pase. Y el señor Noriega, el padre de la pobre víctima. Cuánto lo siento, señor Noriega, mucho gusto. Muy honrado. No sabe cuánto lo siento. Pasa adelante, póngase cómodo. ¿Y Techi? Nada para el frío. ¿Te sirve un whiskycito? No me lo pongo. ¡Ponciano! ¿Y las banderas, Ponciano? Es un cínico. Ya lo verán. Está de lo más tranquilo en su celda repitiendo que es inocente. Nunca he conocido un culpable que no diga que es inocente. Es lo habitual, señor Echenique. Pero lo dice, oiga usted, con tal seguridad que a uno lo deja medio saltón. Tenga su conciencia tranquila, Echenique. La Corte Suprema puso especial interés en el caso como para que hubieran equivocaciones. Una cosita, acá el juez se nos ha mareado un poquito durante el viaje. ¿Tiene usted algo para eso? Por favor, no se preocupen, ya me siento bastante mejor. Muchas gracias. Eso con un traguito se pasa. Sírvanse, señores. Gracias. Salud, caballeros. Salud. 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 Ya va a ver, juez, cómo se le pasa el mareo con un poco de agua bendita. Malo el cuadro, pero se parece, ¿no? Más o menos. Ahí viene. ¿No se sirve bocaditos? ¿Su exquisito? ¿El suyo? Permiso. Está cada vez mejor, ¿no? Sí. A pesar de la prisión perpetua. ¿Se sirve? Muchas gracias. Permiso. Aquí viene lo peor de la sociedad. Todos los degenerados, la peor gente de los tugurios, la zambería más podrida de los bajos fondos. En fin, lo más bajo viene a terminar su vida en esta isla. Y yo podría estar acostumbrado a la maldad, pero no.
Eso sí, los conozco a la primera mirada. Y señores, como el monstruo, la verdad, nunca he visto a nadie. Salud, pues, salud. 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 Bueno, es como si fuera el primer fusilamiento, ¿no? La pena de muerte no se aplicaba desde hace casi un siglo. ¿Desde hace un siglo? Me refiero a los fusilamientos normales, no a los extraordinarios. Este fusilamiento es particularmente importante. A ver si frenamos la racha de monstruos. ¿Otro whisky, señor juez? Sí, cómo no, pero quisiera ir un momentito al baño. Claro, hombre, cómo no. Siga de frente y llega. Ponciano, enséñele el baño al señor. Se nos mareó el juez y parece que no se le pasa. Pero volviendo al fusilamiento. A 10 pasos el condenado ni se entera del ruido. Depende de la puntería. A 10 pasos no hay cómo equivocarse. ¿Recuerda ciertos dibujos de Goya? Los empalados. Una larga y filuda estaca atravesándolos a uno desde el recto hasta salírsele por la boca. Peor era la cuaresma viscontea. La muerte, pero en 40 días. El verdugo tenía que hacerlo durar todo ese tiempo. ¿Quiere usted decir que lo mataban de a pocos? Claro. Hoy un poco aplastado, mañana un poco despellejado, después un poco hervido, por pedazos. ¿Y si se morían antes? Entonces lo cagaban al verdugo. No me negará, doctor, que después de todo el fusilamiento es todo un acto de humanidad. ¿Qué me dice de una inyección? En algunos países se está estudiando la posibilidad. Doctor, no vamos a liquidar al monstruo como si fuera una señorita. ¿Qué es para usted la pena de muerte? Para empezar, es una orden. Salud, caballeros. Ya está bueno. Llévenlo a la solitaria. Llévatelo. ¿Qué hizo? Quería robar en la casa del director. Es preso panadero. Agárralo. La porquería de llevarlo así, carajo. ¿Quién es ese? Le dicen Matusa. Está en la isla desde antes que yo llegara. Es el preso más antiguo de acá. Ni siquiera se sabe cuándo llegó. Mató a su familia, le metieron 25 años, pero no se quiere ir. Siempre está por allí vagando. ¿Y usted, teniente, ya comió? No, todavía, gracias. Voy a buscar al sargento para ver el patio. Bien, bien. Dreyfus, otra ronda. Si estoy llegando así sobre ronda, pues. Todo el mundo está tranquilo. Otra ronda, Dreyfus. Han venido muchos directores, muchos otros señores importantes, y no quiero que pase nada esta noche. ¿Está bueno, Sambo? Sí, señor Miranda, está bien. Andando, pues. ¡Alto! ¿Quién vive? Soy el teniente Mulfino. Pase usted, mi teniente. Quiero ver el patio. Thank you.
teniente. Ahí nos vamos a poner nosotros, ¿no? Teniente. Ahí nos vamos a poner nosotros, ¿no? Si puedes, ahí. Vamos. La ventaja de esta isla es que de aquí nadie se escapa. No valen túneles ni sogas. Algunos trataron de fugarse a nado y se ahogaron. La corriente los arrastra mar afuera o contra las rocas. ¿Usted conoce la parte posterior de la isla? Uf, unas olas enormes y puro precipicio. La vaina es que esta isla nos cuesta un horror de dinero. Usted lo sabe. Hay que traerlo todo, hasta el agua. Digamos que para el Estado no es un buen negocio. Pero, como no hay fondos para construir otro penal... Gracias, ingeniero Naranjo. ¿Ya se siente mejor, doctor? Sí, señora, ya estoy mejor, gracias. Qué bien. Oiga, juez, ¿y no le parece raro que el monstruo confesara de buenas a primeras? ¿No trató de engañarlo? Bueno, quiso enredarme, ya lo pueden imaginar. Pero con mi experiencia, en fin, he tratado centenares de delincuentes y conozco sus mañas. No pudo sostener su mentira mucho tiempo. ¿Pero el turronero fue el único testigo? El turronero los vio juntos cuando el monstruo compró un dulce de chancaca para conquistar al niño. Después identificó al acusado cuando... ¡Ponciano! ¡Faltan tres lechones! Señora, su comida está deliciosa. La felicito. Totalmente de acuerdo. Lo capturamos a los dos días. El criminal vuelve al lugar de los hechos. ¿Regresó a la cueva? No, no. Lo descubrimos en la playa, cerca de la quebrada donde está la cueva. Cuando yo me acerqué con los otros investigadores, el tipo echó a correr. Una prueba más de su culpabilidad. Usted perdone, inspector, pero si yo lo veo acercárseme armado con un revólver, también corro. Pero usted no es el monstruo, señor director. Gracias. Hay que tener ojo de policía. Se trataba de un vago, un hombre de malas costumbres. Me imagino que desocupado, analfabeto, etc. Con antecedentes de pederasta. Además, se ajustaba a la descripción proporcionada por el turronero. Oiga, inspector, ¿a usted no le parece que al atardecer todos los negros son iguales? Lo cierto es que confesó su delito. Para mí es prueba plena. Reconstruyó los hechos del crimen con sus propias palabras, como consta en la confesión que se leyó durante el proceso. Depende cómo lo hagan confesar. Confesó en mi despacho, rodeado de todas las garantías. Eso se lo aseguro yo. Todo lo demás son mentiras de la prensa sensacionalista. Como están todos ustedes enterados, en la cueva sometió al niño a prácticas sexuales contra natura. Imagínense, ni 4 años de edad. El niño se puso a llorar. Algunas personas bajaban las gradas. El monstruo escuchó voces y se asustó. Entonces le aplastó la cabeza con una piedra. ¿Y usted identificó a esos, digamos, a esos transeúntes? No, no fue posible. Pero lo sabemos por la confesión del monstruo. En realidad hubo personas que se negaron a testificar. Se hicieron las desentendidas. ¿Y los otros niños vieron al monstruo? ¿Lo identificaron? No, no, eran muy pequeñitos. ¿Y en qué momento confesó? Parece que usted no creyera que es culpable. De ninguna manera, mi estimado juez. Veo algunas cositas sueltas y colaboro con usted para que nos las aclare a todos. Porque hay algunas cositas sueltas, ¿no? No, no. Yo veo las cosas claras. Primero confesó ante la policía. Después ante mí. Reconstruyó el asesinato con gran frialdad. En ningún momento mostró arrepentimiento. Es uno de esos individuos incorregibles. ¿Quién sabe dónde nació? ¿Quién sabe en cuántos delitos habrá estado metido? No, no. Hay gente que desde que nacen ya están podridas. Y en última instancia,
Nuestra función es protegernos de esa gente. O ellos, o nosotros. Durante el proceso, el monstruo cambió de versión y dijo que había sido torturado. No, no, inspector, no se sofoque usted. Estamos en confianza. Pero, doctor, ¿va usted a creer semejante patraña? Vamos, vamos. Aquí todos sabemos, hombre. Agarran a un sospechoso y lo acarician. Cuidado, doctor. Le puedo garantizar que eso aquí nunca sucede. Lo que usted llama acariciar es un término, no sé, inconveniente. Hay casos, sí, en efecto, en los que no se puede tener modales de señorita. Pero acariciar no, señor director. En algunos de los países más civilizados, 9 de cada 10 posibles homicidios no llegan ni siquiera a juicio. Imagínense lo que sucedería si nos anduviéramos con modales exquisitos. La gente muchas veces se pone en el pellejo de los criminales. Dice que pobrecitos, que somos crueles, que dónde están las garantías. Pero nunca se coloca en el lugar de las víctimas, de los ultrajados. Dios quiera que nunca tropiece usted con un monstruo, doctor. Dios no lo quiera. Ahora, la pregunta que me hago es, ¿cuándo mintió? ¿Durante la investigación o durante el proceso? Al monstruo se le hizo reconocimiento médico por orden de la corte. Después de varios meses. Correcto. Pero él dijo que le habían roto una costilla en la brigada. Y los médicos no encontraron huella alguna de fractura. Llegó el postre. Muy apesadurado. ¿Qué tenía la criatura? Era el menorcito entonces. Hemos tenido niños desde esa vez. Si no hubieran asesinado a mis criaturas, ahora tendríamos 11 hijos. Yo no sé qué hubiera hecho en su lugar. Probablemente hubiera matado al monstruo con mis propias manos. Sí, Dreyfus. La sobreronda, señor director. Con permiso. Sí, director. Señores, tendrán que disculparme un rato. Con permiso. Sí, nomás. Sí, por supuesto, claro. Gregorio Villasante, es mi deber comunicarte que serás fusilado al amanecer en cumplimiento de la sentencia pronunciada por la Corte Suprema de Justicia de la República. ¿Me has escuchado, Goyo? ¿Qué le pasa a este? Lo dije, señor. No quiere hablar. Pero antes estuvo amenazando al centinela. Ah, sí, ¿no? Bien, Goyo. ¿Qué se te ofrece? Está hablando el director. ¡Contesta! Déjalo.
Se te acaba el tiempo, Goyo. Tienes derecho a pedir lo que quieras. Una buena comida. ¿Qué quisieras antes de morir? Ojalá no le voy a pedir un niño, señor director. Se acerca la hora, Sambo. Por eso he venido a visitarte. Es la costumbre. Bestia de mierda. La ejecución se realizará de acuerdo con lo establecido por el Código de Justicia Militar. El condenado recibirá los auxilios de la Santa Religión. La petición de gracia ha sido denegada por el señor presidente de la República. Es todo, Goyo. Desayuno a los presos, no vayan a inspeccionar. ¿Se han portado mal, pues, señor director? Usted dele nomás. Pasarse su mala noche, padrecito. ¿Ah? Digo que el monstruo lo va a tener despierto toda la noche. Ah, ¿está usted rezando? No, no, hijo. Ya estamos llegando. Ve, hijo, ve. Y dicen que en el verano se baña en la playa Calata. Ya te puedes imaginar a los presos. ¿Pero qué hacen ustedes dos allá afuera tan solitos? ¿De qué estarán hablando? De ti, por supuesto. Con razón me quemaban las orejas. ¿No tienen frío? ¿Por qué no pasan? Vengan. Yo sé que usted merece otro destino. Por supuesto, no está enteramente en mis manos. Espero que este año podamos elevarlo a una corte superior. Tal vez haya lugar en alguna provincia. Cualquier lugar es bueno para servir al país, doctor. Lo importante es ascender.
Recuerdo un par de favores que le hice al señor ministro. Creo que no se habrá olvidado de mí. Jamás, Tarrillo, jamás. Él es un caballero. Lea, lea. Perdón. Ponte un mambo. Total, no hay periodistas. Muy bien. ¡Mambo! Yo quiero. No, gracias. Yo le dije al ministro que se iban a reír de nosotros. Claro que el problema de los homosexuales en las cárceles es muy grave. Pero de allí a instalar cuartitos para que los atiendan mujeres, no sé. Francamente, será convertir los penales en burdeles. La cosa es que hay que solucionarles el problema de algún modo. Pero se imagina usted, doctor, a todo ese puterío viajando en lancha. No, no. ¿Para qué roban, pues? ¿Para qué matan? Cárcel es cárcel. Pero creo que es humano ayudarles en lo posible. Pero la cárcel no es un hotel. Con todo respeto, doctor, yo no creo posible rehabilitar a los maleantes. Si nomás salen a seguir igual, en lo mismo. Sí, pero encima pederasta, ¿no? Ya termino. ¿No era en el turbillón donde bailaba la gente? Claro. Esa fue su mejor época. Cuando bailó el primer mambo. ¿Sabes una cosa? ¿Eh? No voy a presenciar la ejecución. ¿Qué te pasa? ¿No te estará dando miedo ver el fusilamiento? No, pero prefiero quedarme. Y si alguien te pregunta por mí, tú le dices que no sabes dónde estoy, ¿ah? ¿Eh? Está mudo. No quiere hablar. Será la mala conciencia. Claro, claro. Señor Echenique, ¿y esas armas? Son de mi abuelo, de mi bisabuelo. Incluso tengo un sable que luchó en la guerra de la independencia. Somos una familia algo belicosa, mi querido juez. Pechi, baja el volumen. ¿Qué va a decir la gente? Ay, amor. Hemos luchado en Junín, en Ayacucho, en el Callao, el 2 de mayo, en Miraflores, en La Breña, en Cocharcas, en Leticia y en Zarumilla. ¿Le parece poco?
bien, ¿ah? Esta noche te deja de locura, carajo, y te porta bien, ¿ah? ¿Entiendes? Si no, vas a ver después lo que te pasa. Ay, amor. Arriba. Ya, menos bulla, menos bulla. Vamos, más rápido. Basta, cuñado. Ya. Deo onnipotente, beata e Maria, Santa Vergine, beato Michele Arcangelo, beato Giovanni Battista, santi apostoli Petro e Paolo in Trome, ad hominum Deo nostro. Miseriatur vostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestri, perducat vos ad vitam eternam. Tu Domine nostro, Gesù Cristo. Estás en paz, el Señor te espera en tu reino. Cuesta. Una peseta. Uf, qué cosa. Está bien que no paguen el tranvía. Ah, este pero... cholo. Pasache. 20 cobre. Aunque sea pasanguito. Pues esta cartita. 20 centavitos nomás. ¡Pelotón!
Jonas. Sargento, que los hombres entren de uno en uno y saquen su fusil. Solo podrán abrir los cerrojos después de la ejecución. Sí, señor. ¿Ya oyeron? De uno a uno. Escuche bien, sargento. Nos hacemos cargo del condenado más allá de la alambrada. Nadie debe hablar con él. Y esto va para ustedes. Quiero que afinen la puntería. Que nadie se equivoque, ¿entendido? ¡Sí, sí, señor! Está prohibido que se acerquen. ¡Qué buena vaina! Lo último que faltaba. A menos de 300 metros, mete usted bala. Tiramos al aire, señor director. Claro, pues, hijo, no seas huevón. No vamos a darle vuelta a un periodista. Está bien, señor director. Teniente. ¿Desea usted verme, señor? Buenas, teniente. ¿Está usted listo? Sí. Solo esperamos al condenado. Se nos viene el día encima, estamos atrasados. Todavía me falta llenar todas las formalidades. Y para colmo, avisa a la capitanía que han salido periodistas en botes, en lanchas, hasta en remolcador. Querrán tomar fotografías y está prohibido. El ministro no quiere escándalo. Le ruego que los testigos suban primero, señor. De acuerdo a mis órdenes, los últimos en llegar al patíbulo deben ser el condenado y el pelotón. Como usted diga, teniente. Dreyfus, a ver si se apura el doctor. Nada más, teniente. Muy bien, señor. Ah, teniente. Me olvidaba. Aquí tiene algo para sus hombres. Para calentar el cuerpo. ¿Siéntate bien? ¿Es usted Gregorio Villasante? ¿Alias Goyo? ¿Alias el monstruo? Nacido en Lima el 14 de febrero de 1922. De padre desconocido y de madre llamada Felicita Villasante. Anímate, Sambo. Esa mesita, la maleta también, por favor. No te va a doler, negro. Solo necesito huellas digitales. No vayas a ser otra persona. Es una precaución que manda el Código Penal. A ver la mano derecha. Después resulta que le dieron vuelta a otro preso y ahí se arma el escándalo, ¿ves? Aquí todos sabemos que eres Goyo Villasante. Pero allá es distinto. Necesitan el dibujo de tus manos para estar seguro. Otra mano. Antes se acostumbraba a cortar la mano. También la cabeza. Pero en esos tiempos no se conocían las huellas digitales. Así es, Sambo. Sin esta ficha... es como si no te hubiesen fusilado.
Mala suerte, Sambo. Una mancada sin arreglo. Terminé por ahora. Todo suyo, doctor. Gracias. Soy el médico legista. Vengo a examinarte. Tira el brazo. Abre el puño. Tranquilo. Cuidado, hombre. Ya terminé. Siga, doctor. Estoy Villasante. Pórtese bien, ¿eh? Oye, saque la mesa. Doctor, ¿qué quiere que le diga? Está apto para ser fusilado. Pater de Celis Deus, Fili Redentor Mundi Deus, Pater de Celis Deus, Fili Redentor Mundi Deus, Pater de Celis Deus. Larguémonos de aquí. Fili Redentor Mundi Deus, Pater de Celis Deus, Fili Redentor Mundi Deus. ¡Manos en la pared, cabrón! Mira bien que ya se te echó a ver aire, cojudo. Ya no joderás a nadie más, negro. Oh, Jesús, dice esto, resurrección nuestra. Baja la mano. Y guarda tu cólera, Sambo. ¿Qué vas a necesitarla? A ver si cae un ratito, padre, que me pone nervioso. Segurito sabe lo que dice. Esta mañana desayunas con el Espíritu Santo, Sambo. Vamos a ver si eres valiente o si resultas una cagada de monstruo. Inspector. Caballeros. ¿Y el monstruo? Medio que se quiso exaltar con el doctor Hurtado. Pero ya después se tranquilizó. Voy a buscarme un whisky. No está mal. Guachafo, mi querido Vidal. Y además, nuevo. Inspector. ¿Sabe usted que todo eso puede comprarse? Si usted fuese rico y lo suficientemente necio como para botar su dinero, podría convertirse... ¿Convertirse en qué, Vidal? Tal vez en marqués. No, con esa facha. Con esa facha, no. Demasiado para usted, mi amigo.
Ah, pero conde o visconde, ¿por qué no? El conde Muñante. Le haríamos su escudo con su cacheporra. ¿Verdad, Vidal? Lo que no puede comprarse es la antigüedad, viejo. ¿Yo? Yo soy descendiente de uno de los 13. Hay algo más antiguo entre nosotros. De uno de los 13 de la Isla del Gallo. Así es, inspector. No, este no es sitio para una señora. ¿Qué va? Odio este lugar. Pero mi marido es un celoso y siempre me anda diciendo, pero Techi, ¿cómo vamos a vivir separados, hija? Yo tampoco te dejaría suelta. No hay nada que hacer. Detesto la isla. Y siempre rodeada de toda esa gente. Aquí se ven unas cosas. Mi marido gana bien. No me quejo. Te comprendo. Salud. Salud. Así son las cosas. Pero siéntese, siéntese en más usted. Uno se acostumbra a todo. A mi edad. Imagínese usted. Me faltan 3 años para jubilarme. Se mueren los parientes, se mueren los amigos. De pronto empezamos a quedarnos solos, ¿me entiendes? A solas, con recuerdos que nadie más conoce. Usted se la pasa recogiendo cadáveres. Sí, pero yo tengo aquí un botoncito, clic, y me olvido de todo. De otro modo. Hermoso panorama desde aquí, ¿no? Lástima que solo pueda verse desde una cárcel. La verdad, yo aquí haría un balneario como un gran hotel. ¿Se da cuenta? Muy bien, señores. Se va acercando la hora. Debemos prepararnos. Techi, amor. Anda disponiendo el desayuno. Tenorio, ¿qué pasa? Lo veo pálido. Al cuervo el amanecer. ¿Quién es más importante? ¿El monstruo o nosotros? El monstruo por ahora. Pues. Por esta porquería nos cobran 500 soles. ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Qué quieres? ¡Nada más! Toda la noche perdida buscando barco. Y ahorita lo van a fusilar. No te amargues. Nadie tiene la historia. Todos estamos en la calle. ¡Esta luz no sirve! ¡Manga la prensa! Ya estamos hechos. ¡Nos van a ganar! ¡Más rápido! ¡Ya le he dicho! ¡No da más! ¡Cálmate! ¡No hay permiso para bajar! El mal es de todos, ¿no?
¡Fuera, carajo! Van a llegar antes. ¡Te lo dije! Ya hay buena luz, con 100 metros me basta. Al menos se podrá escuchar. ¿Qué horas son? Todo, señor director. Todo he perdonado. Ni siquiera deseo la muerte a este hombre. Pero por mi hijito, tengo que ver. Podrían haber elegido otro lugar, carajo. ¿Hasta cuándo tenemos que subir, eh? Falta poco. La comida vulgar. El whisky mediocre. Y ahora esto. El coñac estuvo bastante bien. No sería un Napoleón, pero... La mambera esa debe creer que la papa a la huancaína es muy elegante, ¿no? Oye, Vidal. ¿Observaste a Naranjo? Ni ciego que estuviera. Jodido el ingenierito ese, ¿no? Qué manera de chupar o lazaba a Vidal. Diga, inspector, ¿qué es del abogado de Villasante? Ni idea. Debe andar persiguiendo al presidente para que le den la gracia al monstruo. A estas alturas. Nunca se sabe. Oiga, doctor, ¿ha hablado usted algo con Olazábal? No. No sé si es que está en medio zampado o es que ya le falla. Pero ese todavía cree en la sangre azul. Hemos venido de una diligencia, no una jarana. Sí, doctor, yo comprendo, yo, doctor. Su conducta, Minaya, deja mucho que desear. Como usted diga, doctor. Está usted casi borracho. ¿Es así como debe comportarse un escribano del Estado? No, doctor. Con perdón, usted, doctor. Todo se puede hacer, pero con moderación y buenas maneras. Caramba, parece que no hubiera comido usted una semana. De ningún modo, doctor, es que estoy nervioso, doctor. No es ninguna excusa, Minaya. Espero que durante la ceremonia actúe usted con dignidad. Se lo prometo, señor juez. No se preocupe por mí. Ninguna embarcación puede acercarse a menos de 300 metros de la isla sin permiso de la autoridad. Repito, nadie debe acercarse a la isla porque está prohibido. Está prohibido. ¡Somos periodistas! Esta bestia no entiende. Oye, ¿tú crees que se atrevan a meternos balas? ¡Vamos, viejo, dale nomás! ¡Yo respondo! Ni hablar. Te pago lo que pidas. El periódico respalda. Me quitan la licencia. 1000 soles más. Nos meten en cana. 2000 soles, viejo. ¡No! Y si de verdad disparan, están en su derecho. ¿Qué van a disparar? 3000 soles. El patrón soy yo. Esta es mi lancha. ¿Qué ves? Espérate, espérate. Creo que lo tengo. Veo un grupo. ¿Lo van a fusilar? No, compa, nomás camina. Muy lejos, mano. ¿Qué quieres? ¿Un milagro?
cosas? El preso queda a mi mando. Vaya usted por delante. Y usted también, padre. Según mis órdenes, el condenado y el pelotón deben llegar al último. No voy a mentir por las puras. Ahorita nomás me voy de este mundo. Me metieron en un cuarto. Escribieron. ¿Qué me servirá mentir si ya estoy hecho? Después nadie me creyó. ¿Qué iba a hacer yo? Yo dije en la corte, pero dijeron que yo mentía. ¡De frente! Yo solo quiero que sepan. ¡Que sepan todos ustedes! ¡Que soy inocente! ¡Que van a matarme por gusto! ¡Yo me parecía a alguien que así me dijeron! ¡Cállese! ¿Por qué voy a callarme? Yo solo quiero que sepan. ¡Van a matarme por gusto! ¡Cállese, viajante! ¡Andando! ¿Un cigarrito? Minaya. Pero si hay tiempo, doctor. Discúlpeme. ¿Ya lo traen? Ya. Quédate por acá, Sambo. Búscate un par que te ayude. Tú tienes que ayudar después. Sí, está bien, está bien. Ahí lo traen, doctor. Y ya amaneció. Por 5 minutos. No es tan grave, señor Chenique. Todavía no asoma el sol. ¿Y ahora qué ves? Solo el cerro. La noticia del año y no la podemos ver. ¿Qué esperan estos idiotas? Thank you.
listo para fusilar. En cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Suprema y de la resolución ministerial 01757, proceda usted a quitar la vida al condenado Gregorio Villasante. Sí, señor. Yo te bendigo, hijo. Estás con el Señor. No. No, padrecito. Usted sabe que soy inocente. Oye, amárrale las patas. Sambo, pégale una chequeada a las amarras de arriba. Fuerte, Sambo, fuerte. No sabía caer, ¿eh? Aquí tiene el bull, teniente. Vamos, Sambo, vamos. Quiero, teniente. Quiero. Es mi deber consultarte sobre tu último deseo, el cual, si es posible de hacerse, te será concedido. Teniente, regáleme 5 minutitos. 5 minutos, teniente. Eso es imposible ahora, Villasante. Primera fila. Tirador de rodillas. Segunda fila. Tirador de pie. Preparen. Apunten. Un momento, teniente. ¡Firmes! Un momento. ¿Qué pasa, señor Echenique? Yo estoy al mando. ¡Mire el bull! ¿Qué quiere? ¿Una carnicería? No se disparan las tripas, teniente. Debería usted saberlo.
¡Tú sabes todo, desgraciado! ¡Tú sabes que soy inocente, güey, desgraciado! ¡Tú sabes! ¡Preparen! ¡Juez mentiroso! ¡Apunten! ¡Me engañaste, carajo! ¡Me engañaste! ¡Fuego! Bien, señores, se hizo justicia. Las 6:03 en punto. No se deja impresionar, señor juez. No. Claro que no. Si quiere, puede levantar el acta en mi casa. Muchas gracias, señor Echenique. Recoja todo, Minaya. A la derecha. ¡Derecha! Pelotón de frente, paso camino. ¡Marchen! Murió, por supuesto. Sabemos que es el mismo tipo. Pero hay que hacerlo. En fin. Ya se está poniendo tieso. Vaya uno a saber si de verdad inocente. Tanto grito. A él ya no le importa. Es como si lo hubiera atropellado un camión. Como un accidente. ¿Verdad, doctor? Qué rápido se enfrían, ¿no? Bueno, hemos terminado. Vamos, tapé el cajón. Pensé que los médicos no se emocionaban.
Confirmado, capitanía. Comuniquen al señor ministro que el fusilamiento ya se realizó sin novedad. Cambio y fuera. ¿Y siendo? ¿Qué hora era, Minaya? Como las 6 de la mañana, doctor. ¿Y siendo las 6 de la mañana? En cumplimiento de nuestro deber. De nuestro deber. ¿Y? Cuenta, pues. Cuenta. Tenorio, yo soy un caballero. ¿Notaron ustedes cómo le temblaba la mano al teniente Roja al darle el tiro de gracia? Y muy sangriento. Malo el pelotón, por poco no aciertan una. Falta de orden. Porque la verdad es que hemos pasado un momento muy ingrato, yo creo. Y a tanto de tantos, pone la fecha ahí para los sellos, ¿no? El certificado de defunción, doctor. Allá, muchas gracias. Lo busque el teniente, señor Echenique. Sí, teniente. Solicito la lancha para retirarme, señor. ¿Gusta desayunar? No, gracias. ¿No le importa viajar con el muerto? Tengo que enviarlo con la primera lancha. No, señor. Muy bien, teniente. Dígale nomás a Dreyfus que los embarque. Puedo irme con ellos. ¿Por qué tanta prisa, doctor? Si usted quiere. Buenos días. Buenos días, doctor. Hasta luego.